Los hemos convocado porque dentro del marco de este ciclo de actividades que FICO tiene para ofrecer, este verano también vamos a proponer algo nuevo, una colonia cultural que vamos a desarrollar durante el mes de febrero y que pretendemos que esté dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Y que quienes me acompañan, aparte del director de cultura, Matías Rach, son las profesoras integrantes de la propuesta que han construido, co-construido esta propuesta que le van a ofrecer a esta población. Esto va a ser una experiencia piloto que vamos a desarrollar por primera vez en Costa del Sol, a partir del 1 de febrero, como ya lo dije. Y lo que pretendemos es que nos sirva como una experiencia a evaluar y a tener en cuenta para proponer que el año que viene, si es que somos parte del gobierno, podamos seguir sosteniendo esta actividad dentro de lo que es el Plan Provida. Ustedes saben que al Provida le hemos implementado algunas cuestiones nuevas, como es este año tener actividades dirigidas a adolescentes, cosa que no estaba previsto dentro del plan anteriormente, así que nos parece sumamente válido tener esta experiencia para que, si nos lo permite el tiempo y la comunidad, en el verano próximo podamos incorporarlo como parte de las actividades que le ofrecemos a nuestras niñeces y adolescentes de General Pico que asisten a este lugar. Así que dejo la palabra a Matías para desarrollar lo que contiene la experiencia en sí. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí en el anuncio de esta primera colonia cultural. Es una propuesta de la Dirección de Cultura, como decía la señora Intendenta, una prueba piloto que vamos a desarrollar en el mes de febrero, una vez que finalice el Provida con la llegada de Canticuénticos en el Parador el domingo 5. Posteriormente, el lunes, daremos inicio a esta colonia cultural destinada a niños y niñas de 6 a 12 años. Como es una prueba piloto, también tenemos una capacidad limitada para 60 asistentes. Al finalizar, se enviará a la gacetilla de prensa donde estará el link para hacer la inscripción para la misma. Y para la colonia cultural específicamente, hemos convocado un equipo interdisciplinario en el cual la coordinación va a estar a cargo de Vanessa Casalles, que es un poco la misiva también que tenemos en la gestión referida a la cultura, de conformar un equipo interdisciplinario, no solo de las personas específicas que trabajan en la dirección, sino con trabajadores, trabajadoras y hacedores y hacedoras culturales de la ciudad. Particularmente la coordinación va a estar a cargo de Vanessa Casalles, en artes visuales va a estar Dana Miraglia, en danzas va a estar Karen Ruppel, en música va a estar Anabela Vicente y Mayra Beas, y en teatro Jazmín Álvarez. Entonces, para continuar y que les cuenten acerca del funcionamiento en sí de lo que va a hacer la colonia, les cedo aquí a nuestra coordinadora de la colonia cultural, a Vanessa Casalles. Bueno, hola, buenos días. Les cuento un poco cuál es la idea. Vamos a trabajar sobre un eje temático, el carnaval y sus historias. A partir de eso va a ser un proyecto interdisciplinario, como dijo Matías, porque va a estar articulada la grilla de todos los talleres en función de esa temática. La propuesta va a estar tendiente a que los chicos tengan un resultado final, que va a ser una puesta en escena. A partir de cada uno de los lenguajes va a haber producciones que se van a mostrar el último día de taller, que va a ser el sábado 25. El formato aún todavía no está delineado, así que no lo vamos a spoilear, vamos a decirlo de esa manera. Pero sí, lo interesante es esto, de que va a estar dividido por edades, el trabajo va a estar coordinado, pero también es un trabajo de articulado con las chicas, porque digo, independientemente de que nos conocemos entre todas, de que ya en algún momento hemos trabajado juntas, el hecho de que haya múltiples lenguajes hace que los chicos no solamente puedan producir desde el arte, sino después ser espectadores críticos de los eventos artísticos de la localidad,
y generar productos culturales propios que les permitan ser partícipes de del patrimonio cultural de la localidad. Porque lo que nos viene pasando es que, como hacedora lo digo, es que hay que formar espectadores, y hay que formar espectadores desde las infancias, y que los chicos puedan ver no desde el gusto al arte, sino desde un lugar reflexivo y crítico.